dos entradas para activo y para guitarra pasiva. El activo, el que es low, te quita los 6 voltios adicionales de la batería para que puedas tocar. El canal limpio tiene un gain para lograr un override por saturación de parlantes. A la manera antigua se maneja con doble volumen para obtener distorsión. La manera de cambiar de distorsión, de limpia distorsión, es usando el pedal foot switch que está incluido en la compra, que te activa el canal de distorsión. Como verán, en el canal de distorsión también tenemos dos botones a la manera antigua para obtener una distorsión. Inclusive puedes tener otra limpia en el otro canal. Y la cantidad de ganancia. También tenemos acá un booster para poder elevar el volumen, pero solo funciona con la distorsión. En el full switch van a encontrar un botón que dice Both Channels, que es para activar los dos canales al mismo tiempo, de tener así el sonido. Para hacer punteos, para que se sienta lo que estás haciendo. Esa es su función. Ecualizador de cuatro bandas, medios, graves, presencia y un control para un reverb. Voy a usar una limpia. Control para el reverb. Prendido y el switch encendido y apagado. Parte posterior. Para usar un canal, el canal pasivo, tenemos el loop 2 para el canal activo, por lo cual pueden meter cualquier efecto o un preamplificador y poder tocar dos personas a la vez, o para usar un loop de efectos de mezcla con el sonido que estás usando por la parte de adelante. Tu salida de speakers para parlantes. Tienes otra salida para sacarlo a 8 ohmios, a un cabezal extra. Para poner el full switch del reverb, si quieres prenderlo y apagarlo, eso se compra aparte, es opcional. Y esta es la entrada de full switch para los canales. Esta entrada no entra acá. Eso es todo lo que tiene. Parlantes Eminence. Parlantes Eminence, que dan muy buen sonido, ¿no? Viene con unas ganuchas, con unas patitas con rueditas para poner en la parte de abajo del amplificador para poder empujarlo o traerlo con más facilidad, porque es un amplificador muy pesado. Los parlantes son de alta calidad y tienen el imán bien pesado. Viene con una agarradera de muy fácil manejo en metal. No es metal, porque este es un metal revestido.